Nos vamos a poner en pie, por favor, mis hermanos. Y vamos a dar una ofrenda de aplauso al Señor. Saita Siñani, hermanos. Saita Siñani. Vamos a dar fuertes palmas al Señor. Vamos. Más fuerte, mi hermano. Amén. También vamos a recibir con fuertes palmas. Aquí está, desde el Perú, el pastor Rubén Díaz. Fuerte las palmas. Aleluya. Quiero primeramente agradecerle al Señor y a la vez saludar a todos nuestros hermanos de Comanche, a todos los pastores, a todos los siervos, a toda la iglesia, a todos los hermanos y en especial a nuestro hermano Isaac y toda su familia, que Dios me lo bendiga, y a todos los hermanos que vinieron desde Argentina, los que radican en Argentina. A ver, levanten sus manos todos los que radican en Argentina. A ver, ahí están, levanten sus manitos. Qué bueno, sinceramente, lo que ustedes hacen, hermano, Dios va a bendecir el esfuerzo, la preocupación por su pueblo. ¿Cuántos están contentos? A ver, levanten sus manos bien en alto. A ver, todos los que están tristes. ¿Cuántos están contentos? A ver, un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Los que de repente no saben, nosotros venimos de del hermano país de Perú, de la ciudad de Cerro de Pasco. Tenemos que llegar a la capital, Lima, y de ahí está otro 9 horas más. Desde ahí venimos, hermano, por querer aunarnos a este hermoso evento y sobre todo para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? El aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, gracias al Señor, Dios me ha bendecido una hermosa esposa que siempre está conmigo, y Dios me ha bendecido con 3 hermosos hijos, y con ellos también estamos haciendo la obra del Señor, amén. Bueno, quiero presentar a mi esposa, ella también tiene algunas palabras que decir. Gloria al Señor. Primeramente le damos las gracias a ese Dios maravilloso que nos permite pues estar en este hermoso país de Bolivia, en este hermoso pueblo de Comanche, y saludar a todos los hermanos. Muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y a la vez también poder saludar a los hermanos pastores, siervos del Señor que están presentes en este hermoso día. Es un día de bendición, es un día especial. Amén. Y para los hijos de Dios, todos los días son especiales. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Les deseo, hermanos, muchas bendiciones, y gracias también al hermano Isaac y a toda su familia, ¿no?, que nos hizo esa invitación para poder estar aquí en este lugar. Que Dios me los bendiga, amada iglesia. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos. A ver, el que ha traído una mano, levante una mano. El que ha traído 2 manos, levantan las 2 manos. El que no ha traído su mano, vaya a su casa a traer su mano, para cantarle al Señor con alegría. Amén. A ver, vamos a darle glorias al Señor, porque toda la gloria es para Él. Amén. A la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle aplauso al Señor. Cada paso que damos por la senda del mal, hay un Dios que nos ve. Hay un Dios que sabe tu corazón, tu pensamiento. Hay un Dios que conoce todo lo que tú haces. Y un día usted y yo vamos a dar cuenta a Jesucristo. Y la obra que tú haces aquí brillará ante los ojos del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y vamos a cantar esa alabanza, y quisiera que nos apoye con sus palmas. Y
y a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién salva? Cristo salva. Aleluya. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Jesús, por permitirnos, Señor, estar delante de ti y poder exaltar tu nombre. Agradecerte, Señor, por las bendiciones que tú nos das, por la vida que tú nos das, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, maravilloso Jesús. Toda gloria y toda honra sea a ti, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Jesús. Aleluya. Y todos vamos a decirle: cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que no. Dios te ve, Dios te ve. Engañarlo más tu corazón. Cada pobre de amor que tú haces aquí brillará como el sol. Cada pobre de amor tú haces aquí brillará como el sol. Brillará, brillará a los ojos de Cristo Jesús. Brillará, brillará a los ojos de Cristo Jesús. Sí, Señor amado, tú conoces, Señor, cada paso que damos. Aún lo más profundo de nuestro ser, tú lo sabes. ¿A dónde iremos de tu presencia? ¿A dónde escaparemos de tu presencia? Si no es a ti, Señor. Oh, papito lindo, tú lo sabes todo. Y levanta tu voz y dilo: cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te cree. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te cree. Dios te ve, Dios te ve. Engañarlo tomas tu corazón. Dios te ve, Dios te ve. Engañarlo tomas tu corazón. Cada pobre de amor tú haces aquí brillará como el sol. Cada pobre de amor tú haces aquí brillará como el sol. Brillará, brillará a los ojos de Cristo Jesús. Brillará, brillará los ojos de Cristo Jesús. Sí, amados hermanos, cada obra de amor que tú haces aquí en esta tierra, ante los ojos de nuestro Padre brillará, brillará como el sol. Aleluya. Ahora quiero que haga lo siguiente. Quiero que mires al hermano o a la hermana que está a tu lado. Yo quiero que tú le mires. A ver, mírale, mírale. Al hermano o a la hermana que está a tu lado, mírale. Y dile estas palabras. Vamos, dile. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Vamos, dile. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. A ver, una vez más. A ver, vamos. A ver, yo a quién voy a mirar. A ver, yo voy a mirar allá al camarógrafo, ¿ya? A ver, a los que están atrás también, miras entre ustedes. Vamos, míranse. Y dile estas palabras, vamos, dile. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Vamos, dile. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, engañarlo jamás tu corazón.
Dios te ve, Dios te ve. Engañar no jamás tu poder. Dios te ve, Dios te ve. Engañar no jamás tu poder. Dios te ve, Dios te ve. Engañar no jamás tu poder. El aplauso al Señor de los señores. Todo lo que hacemos el Señor lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren cantar al Señor con alegría? A ver, levanten sus manos. Todos los que quieren cantar con alegría, levanten sus manos, así vienen altos. ¡Qué bueno! Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos valientes hay aquí? Levanten sus manos los valientes. Allá, a ver. ¡Qué bueno! Valiente no es aquel que pega a su esposa. Ese no es valiente, es un cobarde. Valiente es aquel que sirve al Señor en las pruebas, en las luchas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Valiente no es aquel que pega a dos, tres personas. Valiente es aquel que sigue al Señor a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero invitar a todos los valientes que pasen aquí adelante. A ver, rapidito, ¿dónde están esos valientes? Aquellos que levantaron sus manos. ¿Dónde están los jóvenes? He visto varios por allá también. Varios han levantado, las mamás también han levantado sus manos, los jóvenes han levantado sus manos y yo no sé qué hacen ahí. Pasan aquí adelante, a ver, todititos, todos los que levantaron sus manos. O en quechua o en aymara, ¿cómo se dicen? Pasan aquí, yo no, ese de la aymara no sé mucho, yo me van a disculparme. Aleluya. Pasa mi hermano, joven, los niños, vengan aquí adelante. Vamos a cantarle al Señor con alegría. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿dónde están los jóvenes? Levanten sus manos los jóvenes. Ahí están. Pero todos somos jóvenes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede tener 150 años, pero es joven delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, sigan pasando, sigan pasando. Pasa mi hermano, mi hermana, vamos a cantarle al Señor con gozo y con alegría. Yo también voy a regalar videos, amén. ¿Cuántos quieren llevarse un regalito a su casa? Pero voy a regalar a aquel que está levantando las manos, voy a regalar a aquel que está dando la vuelta, voy a regalar a aquel que está saltando para Cristo, y no tanto por el video, sino hazlo por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, vamos a ver, un salto para Cristo. Wow, a ver de nuevo. Un salto para Cristo. Una vueltita para el Señor. Ahí está. Yo no sé cuándo han escuchado este coro que dice, pero antes quiero hacer una pregunta. Levanten sus manos todos los que andan solos. Levanten sus manos todos los que andan solos. Ahí está. Ahí está. Estoy viendo desde aquí todos los que andan solos. Uy, qué triste, hermano. Pero de hoy te recomiendo, ya no estés solo. Camina con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y los que andamos con Jesucristo ya no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplauso al Señor. Andamos con el Señor porque dice su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Donde tú vayas, ahí voy a estar, dice el Señor. Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dile a tu hermano que está a tu costado, dile: hermano, no estamos solos, andamos con Cristo. Aleluya, andamos con el Señor. Y la otra estrofa que vamos a cantar, que dice: si me desprecian, eso lo de menos. Cuando me entregué a Jesucristo, el primero que se levantó fue mi papá. Yo le dije: papá, ahora soy evangélico y sirvo a Cristo. Y mi papá me dice: ¿para qué te has entregado en esas cosas? Empezó a hablar mal del Señor. Y yo le dije: papá, ese Dios a quien tú desprecias, Él me va a ayudar. Y el Señor me está ayudando. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplauso al Señor. Por eso, hermano, si te desprecian tu familia, tus amigos, tus compadres, en tu trabajo, en tu estudio, no importa, eso de lo menos, porque tú tienes a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano arriba. Yo voy a decir, si me desprecian, usted va a decir fuerte haciendo este gesto: eso lo de menos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Levante su manita.
Si me desprecian, y ahorita van a servir, creo que el almuerzo, no se preocupe. A ver, un poquito más fuerte, ya, levanta su voz. Primero los varones, ya, los varones primero, esos varones fuertes y valientes. Aquí bastante comen el chuno, ¿no? La tunta, esos varones sí son fuertes. A ver, levanta su voz solamente a los varones, si me desprecian. Ahora usted va a escuchar cómo hablan las hermanitas, con qué fuerza. A ver, las hermanas, solamente a las hermanas. Solamente a las hermanas, bien fuerte, si me desprecian. Ahí está, ve. A ver, todos juntos, aleluya. Si me desprecian, eso es lo de menos, porque andamos con Cristo. Y si tú andas con Cristo, vas a levantar tu mano y vas a decir, la 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 la, la 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 la, y saltando para Cristo. Y a su nombre, gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. A ver, todos saltando para Cristo. Saltando, aleluya. Saltando, saltando. Levanta tus manos arriba. ¿Dónde están los jóvenes? Vamos a alabarle al Señor con mucha alegría, con mucho gozo, porque el gozo del Señor Jesús es nuestra fortaleza, amados hermanos. Vamos a alabarle ahí con alegría. Aleluya, porque no estamos solos. Levanta tu voz y dilo. En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Ando con mi Cristo. Yo no estoy solo. Arriba las manos y dilo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dilo, dilo. La 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 la. Levanta tu voz y dilo. Si me desprecian, eso no de menos. Si me desprecian, eso no de menos. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Ando con mi Cristo. Yo no estoy solo. Y todos saltando arriba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A ver, todos un salto para Cristo. Una vueltita para el Señor. Gloria a Dios. Y todos arriba las manos. Saltando, saltando, aleluya. Saltando, dile. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tenemos al Rey de Reyes en nuestras vidas. Aleluya. No estamos solos. Gracias, Señor. Vamos, digo. En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Dile. Yo no estoy solo. Con mi Cristo, yo no estoy solo. Arriba las manos y saltando, dilo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dilo, dilo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Levanta tu voz y dilo. Si me desprecian. Vamos, dilo. Si me desprecian, es solo de mí. Yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Ando con mi Cristo. Yo no estoy solo. Y todos andando arriba. La 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 la. La la la. Gózate. La 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 la. Eso. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A ver, solamente los varones. Levante sus manos, solamente los varones. A ver, arriba las manos, solamente los varones. Y todos los varones, no me hagan quedar mal, ¿ya? A ver, todos los varones saltando para Cristo.
saltando, 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 Nino. La 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 la. A ver, solamente ahora las damas o las mujeres, a ver, levanten sus manos arriba, todas las damas. Yo sé que ustedes lo van a hacer mejor. Solamente las hermanas saltando para Cristo, saltando, ¡aleluya! Saltando. A ver, todas las hermanas saltan para Cristo y dilo. La 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 la. Juntos arriba las manos, todos juntos, a ver, todos juntos saltando para Cristo, saltando, 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 Nino. La 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 la. Eso. La 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 la. Gózate, hermano. La 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 la. Levanta tu voz una vez más y dilo. Si me desprecian es solo de menos. Si me desprecian es solo de menos. Yo no estoy solo, dile. Yo no estoy solo. Ando con mi Cristo. Yo no estoy solo. Y todos saltando arriba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eso. La 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 la. Gloria a Dios, a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos, alábale, porque Jesucristo vive. Él vive, Él reina para siempre. Y todos vamos a decirle: antes yo vivía mi vida para mí. Antes yo vivía mi vida para mí. Sin saber lo que era este mundo malo. Sin saber lo que era este mundo malo. Sí, Señor. Pero en mi celda encontré un amigo. Pero en mi celda encontré un amigo. Era Jesucristo que cambió mi vida. Cristo que cambió mi vida. Y cuántos tienen alegría en su corazón. Y levanta tus manos y dile: Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Y todos dando vueltas, dilo. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre. Y todos saltando arriba, dile. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gózate, hermano. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A ver, una vueltita para Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese gozo, esa alegría. Contento está nuestro corazón. Nuestro espíritu se goza en tu presencia, Señor. Vamos, dime. Antes yo vivía mi vida para ti. Antes yo vivía mi vida para ti. Saber lo que era este mundo malo. Saber lo que era este mundo malo. Sí, Jesús. Pero en mi celda encontré un amigo. Pero
celda encontré un amigo. Era Jesucristo que cambió mi vida. Era Jesucristo que cambió mi vida. Vamos, levanta tus manos arriba y dilo. Cristo me dio el gozo que yo no tenía. Cristo me dio el gozo que yo no tenía. Ahora vivo alegre cantando mi Cristo. Y todos andando arriba, dilo. Cristo me dio el gozo que yo no tenía. Cristo me dio el gozo que yo no tenía. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre cantando a mi. Y todos andando arriba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. A ver todos tomados de la mano. A ver todos tómanse de la mano. Tómanse de la mano todo Comanche. Y levanten esas manos arriba. Y todos saltando para Cristo. Saltando, 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 dile. Gózate, hermana. La 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 la. La 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 la. Una vez más con gozo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Sí, Señor. Antes andábamos, Padre, perdidos. Andábamos sin consuelo, sin amor. Gracias, Padre, por salvarnos, por rescatarnos. Gracias, Señor, por darnos el gozo. Gracias, Papito lindo. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre. Arriba las manos una vez más, dile. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Denle ofrenda de aplauso al Señor de los señores. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado la canción de mamá? A ver, levanten sus manos los que han escuchado o han visto la película Madre. A ver, ¿cuántos quieren escuchar? A ver, qué bueno. ¿Cuántos tienen su mamita vivo? Qué lindo los que tienen una madre vivo. Dichoso usted, hermano, hermana. Lo que dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Quiero hacer una pregunta. Levanten sus manos todos los que son, aleluya, los evangélicos, los que sirven a Jesucristo. A ver, los que sirven al Señor, los aleluya, los evangélicos. Qué bueno. Dios me los bendiga. Sigan sirviendo al Señor. Ahora, con mucho respeto que nosotros lo tenemos, yo también estaba en el mundo, en el pecado, haciendo cosas negativas. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes todavía no son evangélicos? Levante su manito. A ver, los que no son evangélicos. Los que no son, allá hay tres. A ver, por allá, allá también hay cuatro. Allá hay varios. Por aquí hay varios. Yo quiero que toman sus asientos un momento. Quiero dar el testimonio de cómo Dios nos permitió, pues, cantarle al Señor esa canción Madre. ¿Cuántos quieren escuchar la canción de papá? A ver, antes quiero pedirles perdón a todos los hermanos varones, a todos los varones en especial. Es que allá en mi nación estamos aprendiendo los varones a poder valorar a nuestros hijos
a poder valorar a nuestra esposa, a nuestra familia. En Perú hubo bastante lo que es el machismo, aunque ahora ya está menorando, hermano. Y Dios hoy en día está interesado por las familias. Dios está preocupado por el papá, por la mamá, por los hijos. Podemos danzar, gozarnos aquí, pero quizá el hijo está mirando mal a su padre, o quizá su esposa está mirando mal a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque dentro del hogar quizá hay resentimiento, amargura, desprecio. Aún los hijos muchas veces ignoramos a mamá. E incluso allá en Perú se ha dado, yo no sé, aquí, hijos que muchas veces pegan a su madre. Quizás su mamita está postrada en cama y ni siquiera lo van a visitar. Pero dice la Biblia, lo que se siembra, a ver, atentos, lo que se siembra. Ahora yo pregunto a los papás, a todos los padres, le pregunto a usted, papá, ¿qué estás sembrando en tu casa? ¿Qué estás sembrando en tu casa? Amor, paz, alegría, unidad. O de repente resentimiento, amargura, desprecio, ira, enojo, pleito. ¿Sabe por qué le digo? Porque eso mi papá sembró en mi corazón. Mi papá sembró en mi corazón ira, resentimiento, venganza en mi vida. Desde muy pequeño, hermano, yo miraba de cómo mi papá golpeaba a mi madre. Nosotros, de donde venimos, estamos a un nivel de 4.380 metros sobre el nivel del mar. Es más alto que esto. Y el frío también es quizá un poquito más que aquí. Pero desde pequeño mi papá nos ignoraba, nos despreciaba, nos botaba. Y muchas veces amanecíamos en las calles. Papá decía, bótala, Rubén, no le des de comer. Pero qué lindo es el amor de mamá. ¿Cuánto dicen amén? Mi mamita me decía, hijo, no te preocupes, escondido me daba la comida. Mi mamita me decía, hijo, no seas como tu padre, estudia, sea un hombre de bien. Los consejos que me daba mi madre. Yo miraba a otros niños cómo abrazaban a su papá. Y yo también quería hacer lo mismo. Yo quería abrazar a mi papá, quería decir te amo, papá, quería jugar con papá. Pero sin embargo papá me ignoraba, me despreciaba y me decía, más allá, cochino, estás apestando. Y nos botaba, hermano. Mi papá, un hombre muy machista, que le gustaba siempre que obedeciéramos a una sola voz. 3 de la mañana, 4 de la mañana, en plena helada, me decía, Rubén, levántate. Y cuando no hacíamos caso, hermano, a una sola voz, papá venía con balde de agua y nos echaba ahí en la cama. Y una vez, me recuerdo, estábamos en el segundo piso, nos había echado agua. Entonces empecé a bajar la grada y no me di cuenta que había un clavo de 4 pulgadas. Estoy bajando y pisé ese clavo que traspasó mi pie. Y el que vino a acudirme no fue mi papá, sino mi mamita. Por eso yo valoro a todas las mamás. Y les digo a todos los papás que amen a sus hijos. Valoren a su esposa. Porque lo que tú haces, un día vas a cosechar. De tierna edad, de los 7 años, yo salía por las calles a vender golosinas por los carros. Pero lo que más me dolía era, hermano, lo que más me dolía era cuando estoy acercándome a la casa, escuchaba una voz tan fuerte. Y esa voz decía, auxilio, ayúdame por favor, auxilio, ayúdame. Y yo corría, empujaba la puerta. Y cuando empujaba la puerta, encontraba a mi padre golpeándole a mi madre. Y yo le decía, papá, por favor no pegues a mamá. Y papá también nos golpeaba a nosotros.
y nos metíamos bajo la cama. Y él venía con palo de escoba y a hincones nos sacaba de ahí. Y cuando miraba el rostro de mi madre, sus labios todos reventados, sangrando, sus ojos todos verdes, sus pies todos sangrando, yo le decía a mi mamá: mamá, voy a crecer, mamá, y me voy a vengar, y te voy a llevar lejos donde tú ya no vas a sufrir, y yo voy a trabajar, mamá, le decía. Por eso, papá, ama a tus hijos, valora a tu esposa, valora a tu familia. En el corazón de tus hijos puede estar creciendo ira, resentimiento, venganza. Muchas madres son golpeados e ignorados. Padres que muchas veces abusan de sus hijos. Tíos que abusan de la sobrina. Usted dirá: nadie me ve. Estaba en un evento cantándole al Señor y los hermanos danzaban. Los hermanos se gozaban. Y de repente, una joven de 19 años se cae fuerte entre medio de esa danza. Y el pastor que estaba a mi lado dijo: ¿por qué se cayó fuerte? Y el pastor bajó y puso las manos sobre ella. Y cuando puso las manos sobre ella, esta hermanita, hermano, empezó a hablar como varón. ¿Qué había pasado? Se había metido un demonio a ese cuerpo de esta joven. ¿Sabe por qué? Porque esta joven tenía resentimiento, amargura contra su padre. Es que cuando estaba pequeña, su papá se abusó sexualmente de su hija. Y en su corazón de esta joven había resentimiento. Estaba en otro evento, terminamos de ministrar y de repente aparece una niña. Y le veo un poco triste, le digo: niña, ¿por qué estás triste, niña? Y ella me dice: hermano, ¿cómo no voy a estar triste? Si hace un año atrás mi papá se fue con otra mujer. Y nosotros somos 5 hermanos. Y yo soy la mayor y tengo 9 años. Mi corazón se conmovió. Y yo pregunto: cuando estos niños piden comida, cuando estos niños necesitan vestido, ¿quién crees que lo va a dar? Por eso en tu hogar, en tu familia, hay maldición. Hay cadenas que están atados. Por eso es que hasta que el dinero también se te va como agua, desaparece el dinero, porque estos niños lloran. Por eso, papá, nunca abandonas a tus hijos. Nunca abandonas a tu esposa. Valóralos. Dice la Biblia: padres, no provocáis a ira a vuestros hijos. En mi hogar creció resentimiento, amargura, desprecio. Y dice la Biblia: lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué estás sembrando, papá? Le llevamos a mi mamita al hospital y el médico nos dijo: tu mamá ya no tiene sanidad. Y entonces, hermano, al escuchar esas palabras, mi hermano mayor estaba como en este lado y mi papá estaba como en este lado. Al escuchar esas palabras, mi hermano mayor se dio la vuelta y le apuntó a mi padre, le dijo: papá, por tu culpa mi madre se va a morir. Hablando esa palabra, mi hermano mayor corrió a pegarle a mi papá. Ese día mi papá estaba cosechando lo que había sembrado. ¿Qué estás sembrando, papá? Yo miraba, hermano, los desprecios que hacía mi padre. Allá nuestra moneda de nosotros es soles. Y de donde yo vengo no produce nada. No produce nada, hermano. Todo tenemos que comprar. Y mi papá le daba 5 soles para hacer desayuno, almuerzo y cena. Y con 5 soles, hermano, no se puede hacer ni un desayuno.
Pero mi mamita, hermano, muchas veces tenía que prestarse, muchas veces tenía que pedir fiado para darnos de comer. Y papá llegaba en la noche borracho y le decía: esto nomás has cocinado. Agarraba la comida y la aventaba la cara de mi madre. Entraba a su cama mi papá y hacía regresar todo lo que había tomado. ¿Y quién lavaba todo eso? Mi mamita. Padres muy machistas, padres que no saben valorar a su esposa, a sus hijos. Yo sé que ese tipo de padre no hay acá, pero en Perú sí hay, hermano. Padres que golpean, insultan, tienen un carácter muy feo. Pero hay una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Del aplauso al Señor de los señores. Yo miraba, hermano, la indiferencia que hacía mi papá. Cuando venía, hermano, la familia de mi papá le daba comida, le daba dinero, le daba todo. Pero cuando venía la familia de mi mamá, no le daba nada y muchas veces salía renegando, amargado. Yo pregunto a ustedes, si yo le doy a mi papá 100 pesos bolivianos y a mi papá le doy 100 pesos bolivianos y a mi suegra le doy 10 pesos bolivianos, ¿cómo estará el corazón de mi esposa? ¿Contento? ¿Cómo estará? ¿Alegre? ¿Cómo estará? ¿Usted qué dice? Triste. No me va a decir nada, pero en su corazón se va creciendo resentimiento, amargura, ira. Por eso es, hermano, lo que yo le doy a mi papá tengo que dar igual también a mi suegra, por igual. O en todo caso no las doy a nadie. Eso se llama indiferencia. Y yo oraba al Señor, le decía: Señor, he pasado momentos difíciles, de pruebas, de luchas. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo he pasado. Y oraba al Señor y Dios puso esta alabanza en mi corazón. ¿Cuántos quieren escuchar? ¿Cuántos quieren escuchar? Del aplauso al Señor de los señores. No me amas, papá, porque te olvides que soy tu hijo, papá. Porque no me amas, porque no me amas, papá, porque te olvides que soy tu hijo, papá. Perdóname, perdóname, papá, si por mi culpa no vives bien con mi mamá. Perdóname, perdóname, papá, si por mi culpa no vives bien con mi mamá. Tienes tiempo para el amigo y el trabajo, no tienes tiempo para mí, papá. Tienes tiempo para el amigo y el trabajo, no tienes tiempo para mí, papá. Yo necesito tu amor, papá, yo no quiero tu dinero, papá. Yo necesito tu amor, papá, solo quiero abrazarte, papá. Tú sembraste resentimiento en mi corazón, yo no soporto porque maltratas a mi mamá. Tú sembraste resentimiento en mi corazón,
Yo no soporto porque maltratas a mi mamá. Tú sembraste resentimiento en mi corazón. Y yo no soporto tus desprecios, papá. Ven a Cristo, Él te ama a ti. Él te puede cambiar, papá. Ven a Cristo, Él te ama a ti. Él te puede cambiar, papá. Ven a Cristo, Él te ama a ti. Él te puede cambiar, papá. Ven a Cristo, Él te ama a ti. Él te puede cambiar. Den aplauso al Señor de los señores. Aleluya. Aleluya. Solo Jesucristo puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos tienen su mamita vivo? Levanten sus manos. Qué bueno. Mi papá, un hombre de dinero, un hombre que ganaba mucho dinero allá en el asiento minero, pero ese dinero lo malgastaba con sus amigos. Ese dinero lo malgastaba en la borrachera. Ese dinero lo malgastaba en las fiestas patronales. Gastaba 60, 70 mil soles como sin nada. Mientras nosotros, sus hijos, ni siquiera un buen zapato, un buen pantalón. Por eso, papá, valora a tu esposa, a tu hogar, a tu familia. Y usted, hijo, que tiene una madre, respétalo, reciba sus consejos. Cuando está mamita vivo, vas a encontrar comida, mamá te va a atender, mamá te va a animar. Pero cuando ya no está mamá, aún los hijos se van por su lado. Hay hijos ingratos que de repente mamita está postrado y ni siquiera lo van a visitar. Hay hijos ingratos, así como yo también. Yo también, cuántas veces hice llorar a mi madre. Amanecía por las calles borracho. Le pedía dinero por la fuerza. Y mamita en las madrugadas, en las fiestas, buscándome, llorando, hermano. Por eso te digo de todo mi corazón, hijo, no hagas llorar a mamá. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y tengas larga vida. ¿Sabe por qué te va mal? Porque haces llorar a mamá. Mientras está en vida, llévale una flor. Esa flor va a oler tu madre. ¿De qué sirve que le llevas cantidad de flores a su tumba si ni siquiera lo va a oler? ¿Por qué no lo haces mientras está en vida? Mi mamita estaba postrado. Yo corrí, hermano. Mi mamita estaba postrado, yo corrí. Me arrodillé. Y le dije estas palabras a mi madre. ¿Cuántos quieren escuchar? ¿Cuántos quieren escuchar? Dé el aplauso al Señor de los señores. Aleluya. ¿De cuándo su mamá está aquí? Levanten sus manos. Ahí está, qué bueno. Pero antes yo quiero hacer algo especial en esta tarde. Yo quiero invitar a todas las madres de aquí de Comanche, a ver. Todas las mamás, pasen aquí adelante. Yo quiero orar por usted, mamá. A todas las mamás, a ver. Yo sé que usted es una mamá que sufre, que llora. Quizás sus hijos en el mundo, en el pecado, en los vicios, en la borrachera. Y como madre quizás llora o sufre usted. Y muchas veces como madre quizás eres golpeado por tu esposo, que muchas veces con sus palabras de repente te daña y tu corazón está herido. O quizás tus hijos te ignoran, te desprecian. Hay madres que lloran, madres que sufren. Pero algunos dirán: hoy no es día de la madre. ¿Sabes qué?
Un día le llevé a mi mamita un presente. Le llevé un presente en el Día de la Madre y le dije: mamita, feliz Día de la Madre, y aquí está este regalito. Y mi mamá me dice: hijo, ¿de qué me sirve este regalo en este Día de la Madre? ¿De qué me sirve si todo el año me traes problema? ¿De qué me sirve? De ese día entendí que Día de la Madre para mí es todos los días llevar alegría a mamá. A ver, pase todas las mamás, venga. Quiero orar por usted, mamá. Ahí estaba mi mamita, postrado. Yo me arrodillé y le dije estas palabras a mi madre: le abracé, me arrodillé y llorando le dije: mamita, madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice sufrir. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré de tu amor, nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré de tu amor. Caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Un día me dijo mi mamá: nunca te apartes de Dios. Un día me dijo mi mamá: nunca te apartes de Dios. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá.
Aleluya. Ahí quiero orar, amén. Yo puedo ver desde aquí corazones que están llorando, madres que lloran, esas lágrimas no es en vano, es porque en su corazón hay resentimiento, quizás una herida. Yo quiero hacer una pregunta. Levante sus manos de los hijos, de los hijos. Si tu mamita está aquí, levanta tu mano. De los hijos que están, ah, qué bueno, qué lindo esos varones. Sí, mi mamá está aquí. Yo le quiero invitar, venga por aquí adelante, ven. Ven, abrace a tu mamita. Ven, hijo, mamita llora por ti. Tu mamá sufre por ti, hijo. No lo hagas llorar. Si mi madre estuviera aquí, yo correría y le abrazaría y le diría, mamita, perdóname. No solamente le abrazas, pídalo perdón. Vamos a cantar juntamente contigo una vez más esta canción. No le sueltes, ahí tenlo. No le sueltes a tu mamá. Ahí vamos a cantar una vez más todos. Pasa, hijo, abraza a tu mamita. Mamá llora por ti. Cualquiera lo puede abrazar, pero una cosa es cuando tú le digas, mamita, perdóname, mamá. Yo te hice sufrir, mamá. Yo te hice llorar, mamá. No le sueltes, vamos a cantar una vez más. Hay muchos hijos que están llorando, abrazados a su mamita. Qué lindo, hermano. Quiero hacer otra pregunta. ¿De cuántos de ustedes, sus hijos, su esposa está aquí? Levante su mano. Si tu esposa, tus hijos están aquí, levante su manito. Yo quiero invitarle que se acerque a su esposa, a sus hijos, le abrace a sus hijos. Vamos, abraza a sus hijos, abraza a su esposa, dile perdóname. Vamos, y yo voy a cantar una vez más este coro. Venga, hermano, ven, abraza a tu esposita, ven, abraza a tus hijos. Quizás los has golpeado, los has maltratado, pero es momento que vengas y le digas perdóname. Y vamos a cantar juntamente contigo esta alabanza. Pero no te vayas, abraza a tu mamita. Hijo, abraza a tu mamá, ven. Papá, abraza a tus hijos, pídalos perdón. Dice la Biblia, aquel que se humilla será exaltado. Y sea un padre que se humilla, para que Dios bendiga a tus hijos, para que Dios bendiga a tu hogar, a tu familia. Y mientras usted hace eso, voy a cantar una vez más esta alabanza. Y no se vaya, y abraza a tus hijos, abraza a tu esposa, hijo, abraza a tu mamita. Aleluya. Juntamente conmigo, dile, vamos, dile. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Dile, madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Perdóname, 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 mami. Muchas veces yo te hice llorar. Perdóname, perdóname, mami. Muchas veces yo te hice sufrir. Dilo, madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo con todo mi corazón. Dile, nunca olvidaré de tus consejos. Nunca olvidaré de tu amor, nunca olvidaré de tus consejos, nunca olvidaré de tu amor.
madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Madrecita, madre linda, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Dile, Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Dios amado, bendice a mi madre. Dios amado, llénala de tu amor. Me dijo mi madre, nunca te apartes de ti. Dile, un día me dijo mi madre, nunca te apartes de ti. Dilo, extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, papá. 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 Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, mamá. Dilo. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor, papá. Extraño tus caricias, mami. Extraño tu amor. Aleluya. Ahí abrazadito, abraza a tu esposa, abraza a tus hijos. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar. Cierra su vista. Vamos a orar. Ahí donde está usted también sentado, quizá parado. También ora por su esposa, ora por su mamita, ora por sus hijos. Vamos, bendito Dios, bendito Rey, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendecimos tu nombre y tu presencia, te exaltamos, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Padre amado, yo también, Señor, he sido desobediente. Yo también, cuántas veces hice llorar a mi madre. Perdóname, Jesús. Padre amado, ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser un buen esposo para mi esposa. Ayúdame a amarlo. A la vez te pido, ayúdame a ser un buen padre para mis hijos. Poder amarlos, valorarlos, Señor. No solamente ser padre, sino amigo de mis hijos. Tú sabes, Señor, cuánto extraño a mi madre. Si estuviera aquí, le abrazaría, mi mamita. Al ver estas madres que están aquí, Jesús, pareciera que veo a mi mamita. Ayúdame, Jesús, Padre de la gloria. ¿Cuántas madres hay aquí que lloran? ¿Cuántas madres hay aquí que sufren? Algunos de ellas son golpeados por su esposo. Algunos de ellas son maltratados, Señor. Son heridos sus corazones muchas veces por esas palabras que le dice su esposo. Sana las heridas que pueda haber en el corazón de cada padre. Dele fuerzas para que siga adelante. Bendícelas a cada padre. Señor, consuélalos, ayúdalos, fortalézcalos. Y
que sean una buena madre para sus hijos, una buena esposa para su esposo. Bendice cada madre. Ayúdanos, Jesús. A la vez te pido, Señor, por cada esposo que está aquí, por cada padre que está aquí, yo te pido, Señor, que los perdonas. Quizás ha golpeado a su esposa, quizás ha golpeado, Señor, a sus hijos, quizás con sus palabras ha dañado a sus hijos, a su esposa. Te pido que le perdones, Señor, y los ayudas a ser buenos padres y amigos de sus hijos. Un buen esposo para su esposa, que gobierne bien su hogar, Jesús. A la vez te pido por cada hijo que está aquí, ayúdalos a ser buenos hijos, obedientes, que valoren, Señor, su hogar, que valoren a su padre, a su madre. Bendice cada hogar y cada familia. Ayúdalos, Padre, y bendice este pueblo, Señor, de Comanche. Derrama bendición sobre este pueblo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Sinceramente, hermano, si estuviera aquí mi mamita, yo correría y le abrazaría. No me cansaría de abrazarlo. Todavía no se vaya. Gracias al Señor, mi mamita ya partió. Está en la presencia del Señor. Y ese consejo no me olvido de mi madre. Ahí en su lecho, cuando estaba postrado, mi mamita me dice: Rubén, nunca te apartes de Dios. Un día nos veremos en el cielo y sé que me voy a encontrar con mi madre. Por eso, hijo, nunca te olvides de mamá, nunca te olvides de papá. Valóranos. Yo quiero hacer una oración especial. Quiero hacer una oración especial. Todavía no se vayan. Vamos a seguir. ¿Cuántos quieren seguir cantando al Señor? Pero quiero hacer una oración especial. Mira, yo crecí, hermano, con deseo de venganza en mi corazón. Pero gracias a Jesucristo, Dios cambió mi vida. Hoy le amo a mi papá. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, mi papá también es evangélico. Hoy ya le sirve al Señor. Mi papá ha cambiado. Si quiere aplaudirle al Señor, apláudelo. Mi papá ha cambiado, ya no es ese hombre de antes. Hoy me está llamando. Siempre cuando salgo me dice: hijo, ¿cuándo vas a llegar? Y cuando llegamos, nos divertimos con él, nos vamos a los restaurantes, jugamos con él. Mi papá ha cambiado. Jesucristo lo cambió. ¿Cuánto dicen amén? Den aplauso al Señor. Así es que si hay una esperanza en tu vida, en tu familia, usted dirá que mi hijo no cambia, usted dirá que mi esposo no cambia o mi esposa no cambia. Hay alguien que le puede cambiar. ¿Cuánto dicen amén? Se llama Jesucristo. Levante sus manos todos los que no son evangélicos. Los que no son evangélicos. Yo quiero invitarle que pase aquí adelante. Yo quiero orar por usted, ¿sí? Venga, papá, ah, qué lindo. Acá hay dos varones. Aleluya. Pasa, papá, ven. Qué lindo este varón. Aleluya. Pasa. Aleluya. Dios te bendiga. Su hijito, qué bueno. Con papá, con su hijo, qué lindo. Aquí hay un Dios. Está tratando con un varón. Está tratando el Señor con este varón. Que muchas veces como hijos dañamos, golpeamos a mamá también, hermano. Pasa, los que no son evangélicos, vengan por aquí. Yo quiero orar por usted. Venga, hijo, ven. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu hogar, tu familia. Ahí están pasando dos más. Qué bueno, un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos también. Pasa por acá. Ahí están dos más, tres, cuatro, cinco. Un aplauso para ellos también. Aleluya. Hoy es un día de bendición. ¿Cuánto dicen amén? Pasa, joven, pasa, amigo. Quiero orar por usted. Dios cambió mi vida, Dios cambió mi familia. Y puede cambiar la tuya también. Puede cambiar tu vida, tu familia. Hay alguien más, hay alguien más.
Queremos que Comanche sea para Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Queremos que este pueblo alabe a Jesucristo. Y cuando usted pone primero a Dios, Dios bendecirá a este pueblo. ¿Hay alguien más? A ver, voy a contar hasta tres. Una, ¿hay alguien más? Que de repente usted está diciendo, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mi familia? Aleluya. A ver, ¿hay alguien más? Amigo, ven, queremos orar. De repente hay un líder por ahí, puede ayudar. Algunos de repente que un poquito están dudando, ven. Jesucristo puede bendecir tu vida. Gracias, Jesús. Dos, aleluya. A ver, uno y medio, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más, amigo, joven? Ven, queremos orar por ti. Hay una esperanza. Gracias al Señor. A ver, ¿nadie más? Gracias, Jesús. Uno y medio. Una, a ver, ¿alguien más para orar? Aleluya, gracias, Jesús. Aleluya. Ahí está un varón también, qué bueno. Un aplauso para ellos también. Aleluya, gracias a Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahí están pasando también jovencitas. Qué bueno. Un aplauso para ellos también. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Queremos orar por ti, hijo. Aleluya. Gracias, Jesús. A ver, 10. ¿Hay alguien más? 9. 8. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de victoria. Hoy Dios ha llegado a este pueblo para bendecir tu vida. Hay una mamá también, ¿sí? Hay una mamá ahí está pasando también. Un aplauso para la mamita, a ver. Un aplauso para ella, ahí está con sombrerito. A ver, ayúdame, pasa, pasa adelante. Pasa mamá, ven mamá. Aleluya, pasa mamá. Qué bueno. Un aplauso para ella, a ver. A ver, ¿hay alguien más? 7, hay un varón también allá. Qué bueno, un aplauso para ese varón. Dios tiene grandes cosas para usted, joven. Aleluya, gracias, Jesús. ¿Hay alguien más? 6, hay una joven allá también. Un aplauso para ella. Qué lindo es el Señor. Pasa mamá, ven. Dios te ama, Dios quiere ayudarte. Dios puede cambiar tu vida. Puede pasar papá, ven. Queremos orar por usted. Hay una esperanza, Jesucristo puede cambiar tu vida. Venga, hoy es un día de salvación. 5, 4, ¿hay alguien más? Ahí está pasando una, ahí también, qué bueno, un aplauso allá también, ve. Ahí está pasando, qué bueno, una joven. Qué lindo es el Señor, pasa mamá. Ahí está pasando otra también ahí, qué bueno, un aplauso para ellos también. Ahí está pasando una mamá también. Un aplauso para mamá. A ver, ¿dónde están los hermanos? Apláudela a ella también. Gracias, Jesús. Ven, mamá, ven. Hoy pareciera mi mamita. Me imagino que ahí está mi mamá. Gracias, Jesús. Pasa, mamá, ven. Ven, mamá. Aleluya. ¿Hay alguien más? 4. 3. Aleluya. 2. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ven, hoy es un día de salvación. 2, ¿hay alguien más? Ahí está una más, qué bueno, ahí está pasando una mamá también. Un aplauso para ella también. Ahí está pasando una mamá. 1 y medio. 1, ¿hay alguien más? Aleluya, medio. Aleluya, ahí. Gracias, Jesús. 3. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Dios va a bendecir tu vida. Levante su manito todos los que han pasado. Levanten sus manos. Levanta su. Aleluya. Levante su manito. Levante su manito. Levanten su manito. Levanten sus manos. Cierra sus ojitos, mamá. Levanta su mano y cierra sus ojos. O como se dice en aymara o en quechua, ojo. Naira, Naira. Aleluya. Oh, bueno, ya, levanta arriba sus manitos y cierran sus ojos, cierran sus ojos, cierran sus ojos. Y van a repetir esta oración. Repitan lo que voy a orar. Padre amado, levanten su voz. Padre amado, hoy me acerco
a tu presencia, reconociendo que soy un pecador. Perdóname, Señor. Hoy vengo a ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido, por favor, que entres en mi alma, a mi corazón, todo mi ser, y me limpias con tu sangre. Señor, gobierna mi vida, gobierna mi hogar, gobierna mi familia, y te recibo como mi Rey y mi Salvador. Prometo, Señor, servirte hasta la eternidad. Gracias, Jesús. Y escribe en el libro de la vida mi nombre. Conoces mi corazón, mis pensamientos, mis deseos. Conoces mi hogar, mis problemas, mis necesidades. Pues te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor, todos los días de mi vida a poder estudiar tu palabra, a ser un hombre de oración. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito Padre, bendito Dios, hoy nos acercamos a ti en tu gracia. Agradecido, Señor, por estas vidas, y en tus manos encomendamos, Señor, a cada uno de ellos. Te pido que los guardas y los protejas y los libres de todo lo malo, Jesús. Escribe en el libro de la vida sus nombres, que tu presencia nunca falte en cada uno de ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Tú eres todopoderoso. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Del aplauso al Señor de los señores. Hoy es un día de bendición. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, hermano, hermana? En este momento, arriba, ¿sabes qué cosa hay arriba en los cielos? Fiesta por ustedes. Los ángeles, el Señor, arriba está gozándose, hermano, por ustedes. Ve, ahí están repartiendo Biblias también a los que se han entregado en esta tarde. Pero quisiéramos cantar una alabanza a todos, sí. Los hermanos también, los que están allá, pueden cantar una alabanza, sí. Podemos venir acá para cantar con gozo una vez más, sí. Venga, mamá, ven, venga, papá, ven. Ven, hermano, pónganse en pie y vamos a cantar esta alabanza. A ver, un aplauso al Señor, un aplauso para el Señor. A ver, un grito de júbilo. Un santo para Cristo. Una vez más les quiero decir a ustedes también, ya no estás solo, mamá. El Señor está contigo ahora. Qué lindo, amén. Te amo, mamá, Dios te ama y quiere bendecir sus vidas. Ya no estás solo, papá, ya. Dios va a estar contigo también, con tu hijo. Dios va a estar con ustedes, sí. Aleluya, Dios va a estar con ustedes ahora. Y vamos a cantar esa alabanza. Aleluya, aunque padre y madre nos dejan, el Señor estará con nosotros, amén. A ver esas palmas para Jesucristo. A ver las palmas, levante sus manos arriba. Arriba las palmas, a ver, vamos, levanta tus manos. No tenga vergüenza. Aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Jesús. A ver, una vueltita para Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hermanos de Comanche? ¡Qué bueno! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! A ver, todos saltando, 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 saltando para Cristo. ¡Aleluya! ¡Goza tu iglesia! ¡Gloria a Dios! ¡No estamos solos! ¡Y vamos! ¡Y dile esta alabanza! En este mundo yo no estoy solo. ¡Dilo! En este mundo yo no estoy solo. ¡Dile! Yo no estoy solo. Ando con mi Cristo. Yo no estoy solo. Arriba las manos, vamos, dile. La, 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 la. La, 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 la.
manos arriba y todos juntos, dile. Si me desprecia, vamos, dilo, dilo. Si me desprecia, yo no estoy solo. Yo no estoy solo, ando con mi Cristo. Yo no estoy solo. Arriba las manos y saltando. Levanta las manos arriba y todos una vueltita para Cristo. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y levanta una vez más tu voz y dile. En este mundo yo no estoy solo. Dilo, dilo. En este mundo yo no estoy solo. Yo ando con mi Cristo, yo no estoy solo. Ando con mi Cristo, la 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 la. Levanta tu voz y dilo. Si me desprecia, levanta tu voz y dilo. Yo no estoy solo, yo no estoy solo. Ando con mi Cristo, yo no estoy solo. Y todos andando arriba y digo, la 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 la. Tómanse la mano, a ver, todos, 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 todos. Tómanse de la mano, a ver, tomados de la mano. ¡Aleluya! Ahora arriba las manos. Levanten sus manos arriba. Estamos de fiesta con Cristo. Y todos saltando, 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 dile. Na, 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 na. ¡Gózate, Comanche! ¡Eso! Bufanda, ¿cómo se llama? Su chamarra, ¿no?
¿Cuántos han traído su chamarra? Levante su chamarra arriba. ¿Cuántos han traído su bufanda? Su campera. A ver, ¿cuántos han traído su... Arriba, a ver, todos. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Arriba! ¡Cosa tu iglesia! ¡Eso! ¡Sí, Señor! ¡Gózate, joven! ¡Cosa tu iglesia! Y todos vamos a decirle... La, 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 la. ¿Cuántos están prosperados? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están en victoria? ¡Oh, sí, Señor! Todos los que están en victoria, un santo para Cristo. Una vueltita para el Señor. ¡Aleluya! Y vamos a cantar este coro que dice: si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué le vas a decir? ¡Bendecido, qué más! ¡Prosperado! ¡Prosperado, qué más! ¡En victoria! Y todos los que están bendecidos, saltando, saltando, ¡aleluya! Saltando, ¡Señor! Todos los que están prosperados, saltando para Cristo. Y esto dice así: si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué le dirás? ¿Qué le dirás? Una vez más dilo. Si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué le dirás? Medir. A ver, arriba las camperas, las chamarras, arriba. Y usted dice: bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Una vez más digo: bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Sí, Señor, en ti somos bendecidos, en ti somos prosperados, y andamos siempre en victoria, Señor, porque en ti está la victoria. Oh, Rey de Reyes. A ver, todos los que están bendecidos, a ver, vamos saltando para Cristo. Saltando, saltando todo, que está bendecido. ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡El victorioso vive! ¡Cosa tu iglesia! ¡El Cristo somos más que vencedores! ¡Vamos, dime una vez más! Si alguien te pregunta cómo está, que le diga, que le diga. Vamos, dile, dile. Si alguien te pregunta cómo está, que le diga, que le diga. ¿Y qué le vas a responder? Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. ¿Y cómo está la iglesia de Comanche? Bendecido, ¿qué más? ¿Qué más? Y todos los que están bendecidos, prosperados, levantan arriba las manos, levantan las camperas, las chamarras. Y si tú estás bendecido, tú estás prosperado y saltando. ¡Aleluya! ¡Sí, ¡Eso! Señor! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Cosa de iglesia! ¡Aleluya! En Cristo somos vencedores. ¡Aleluya!
dirás? ¿Qué le dirás? Vamos, dilo. Si alguien te pregunta cómo estás, ¿qué le dirás? ¿Qué le dirás? ¿Qué le vas a responder? Vente. Levanta tu voz y dile, vende. Se acabó. No, esto sigue. Bendecido, esperado, en mi corazón grito yo. Bendecido, esperado, en mi corazón. A ver, una vez más, arriba las camperas. Levanta las camperas. Levanta los polos también. Levanta, ¿cómo se llama esto? Ahí están los sombreros. Y todos arriba. Ahí está. Saltando, papá, no te avergüences, no tenga miedo. Canta Jesucristo. Todos. Saltando, saltando, saltando. Y todos. Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? ¿Qué le dirá? Si alguien te pregunta cómo está, ¿qué le dirá? Y todos saltando arriba. Bendecido, prosperado, en mi corazón. Vamos, dilo. Bendecido, prosperado, en mi corazón. Una vez más, dilo. Bendecido, prosperado, en mi corazón. Vivo yo. Bendecido, Señor, porque tú eres grande. Una vez más digo, bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, en victoria vivo. ¿Y cómo está la iglesia de Comanche? Bendecido. Bendecido, saltando, saltando, arriba las manos. Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Bendecido, prosperado, en victoria. Una vez más, dilo. Bendecido, prosperado, en victoria vivo yo. Aleluya, el ofrenda de aplauso al Señor de los señores. Te alabamos, Jesús, porque tú eres bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. ¿Cuántos quieren escuchar una primicia? A ver, levanten sus manos. Todos los que son peregrinos, yo soy peregrino en esta tierra, hermano. Estoy de pasadita nomás. Pronto me voy para los cielos con mi Cristo. ¿Cuánto dicen? A ver, ¿cuánto se va para arriba? ¿Cuánto se va con Jesucristo? A ver, un salto. Saltando, saltando. Aleluya. Sí, Señor. Y esto dice así: Yo no soy de este mundo, peregrino soy,
en esta tierra. Yo no soy de este mundo, peregrino soy en esta tierra. A ver todos saltando arriba, saltando. Si tú eres peregrino, arriba tienes una morada muy especial. La vida eterna, calles de oro, mar de cristal. Cuando dicen amén, amén. Y saltando, saltando, mirando para Cristo. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Saltando, arriba las manos y saltando para el Señor. Vamos, ahí alábale con alegría, con mucho gozo, con mucho regocijo. Somos peregrinos en esta tierra, mi hermano. Muy pronto nos iremos para arriba. ¡Aleluya! Y girando, girando. Sí, 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 sí. Gracias, Señor. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestra morada está arriba en los cielos. Y esto dice así. Y yo, aleluya, del aplauso al Señor, un poquito en la garganta nos está. Gracias, Jesús. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya. Estamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Queremos seguir alabando al Señor. Podemos ir cantando una alabanza más, ¿sí? Ya para dar lugar a nuestros hermanos que también van a cantarle al Señor. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Den aplauso al Señor. Aleluya. Antes vivíamos una vida perdida. ¿Cuándo dicen amén? Ahora le alabamos al Señor. Y Cristo nos dio el gozo. ¿Cuándo dice amén? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta sus palmas arriba y apláudelo al Señor. Aleluya. Y todos vamos a decirle. Antes yo vivía. Antes yo vivía mi vida para ti, sin saber lo que era este mundo malo, sin saber lo que era este mundo malo. ¡Vamos, dilo! Antes yo vivía mi vida para ti, antes yo vivía mi vida para ti, sin saber lo que era este mundo malo, sin saber lo que era este mundo malo. Pero en mi celda encontré un amigo. Pero en mi celda encontré un amigo. Jesucristo me cambió mi vida. Jesucristo me cambió mi vida. ¿Y cuántos tienen gozo? ¡Aleluya! Y todos los que tienen gozo, vamos saltando. Saltando, arriba las manos y digo: Cristo me dio el gozo que yo pasé. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. Y todos girando, vamos girando. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Cristo me dio el gozo que yo no tengo. Ahora vivo alegre cantando a mi Cristo. ¿Cuántos viven alegres en Cristo Jesús? ¿Cuántos le aman al Señor? Amén. Vamos, levanta tus manos arriba. Aleluya. Cierra tu vista ahí y dile al Señor: te amo, Señor. Te amo, Señor, con todo mi corazón. Sin ti no sé qué haría de mí, dile. Si tú no me hubieras cambiado, ¿dónde hubiera estado yo? Gracias, papá, dile. Ayúdame a serte fiel. Gracias, Señor, por mi familia, dile. Aleluya. Gracias, Señor, dile, por la vida que me das. Dile gracias, Señor, porque has cambiado mi corazón.
Dile, ayúdame a serte fiel. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Den aplauso al Señor de los señores. Levantamos nuestras manos y le damos glorias al Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? A ver, ¿cuántos quieren seguir cantando al Señor?